¿Qué tal, amigos? Es un gusto saludarles nuevamente. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Con los Pies en la Tierra en su canal 360 TV. Aquí le presentaremos información veraz y oportuna sobre el diario acontecer del sector agroalimentario de México y el mundo. Les saludamos con mucho gusto en este miércoles Marisol Ortiz y Adriana Quintanar, quienes estaremos con ustedes durante la transmisión de este programa. ¿Qué les parece si vamos con el contenido? El titular de la Zagarpa, licenciado Enrique Martínez y Martínez, y el gobernador del estado de Colima, Mario Anguiano Moreno, concentran el primer convenio de concurrencia 2014, con lo que se inicia la dispersión de recursos en los estados. Hoy aprenderemos a preparar unos exquisitos camarones al coco. Y hoy miércoles hablaremos sobre las propiedades, usos y producción de durazno. Y como caso de éxito, hoy le presentaremos la granja acuícola La Alborada, que se localiza en el Rosario, Sinaloa, cuya actividad principal es la cría de langosta australiana. Estas son las noticias del día de hoy. El secretario de la Zagarpa, licenciado Enrique Martínez y Martínez, y el gobernador del estado de Colima, Mario Anguiano Moreno, concentraron el primer convenio de concurrencia 2014, cuyo monto asciende a más de 144 millones de pesos, lo que dio inicio a la canalización en tiempo y forma de recursos hacia el sector agroalimentario del país. Toda la información con nuestro compañero Víctor Cruz. El secretario de la Zagarpa, Enrique Martínez y Martínez, y el gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, firmaron el primer convenio de concurrencia entre la dependencia federal y un gobierno estatal. Con ello se inició la canalización de recursos hacia el sector agroalimentario del país. El convenio considera un presupuesto por más de 144 millones de pesos, de los cuales 126 provienen de la Federación. El resto será aportado por el gobierno del estado. Esta cantidad de recursos representa un 42% más que el año anterior, y las aportaciones se realizarán en una sola exhibición. Los recursos serán distribuidos a través del Programa Integral de Desarrollo Rural y el Programa de Fomento Agrícola, además del Programa de Fomento Ganadero. En el convenio se incluye también el Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, además del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. Por su parte, el gobernador de la entidad informó que la aportación del estado se hará de manera anticipada y agradeció la estrecha cooperación de la Zagarpa para impulsar el desarrollo de este sector productivo en Colima. Tres ejes principales regirán toda iniciativa que mueva la reforma del campo propuesta por el presidente de la República para el presente año. A saber, un campo más productivo, una justa distribución de la riqueza y seguridad alimentaria para el país, conceptos vertidos por el titular de la Zagarpa, el licenciado Enrique Martínez y Martínez, en una amplia entrevista concedida al periódico El Universal. Sobre las medidas que se habrán de tomar para lograr dichos propósitos, el funcionario apuntó, en primer término, la urgente necesidad de replantear muchas prácticas que se han venido dando a nivel social y gubernamental, como el hecho de que 3/4 partes del territorio cultivable se compone de parcelas no mayores a las 5 hectáreas, lo que significa una forma de pulverización de la tierra. Al respecto señaló, habremos de crear alguna figura asociativa que cohesione a pequeños productores. Factor también de urgente atención es la producción de insumos para la producción. Esto lo señaló Martínez y Martínez. Este es un reto muy grande que a su vez estaría encaminado por la reforma energética, pues incluye los fertilizantes que habrán de optimizar las cosechas. La tecnificación de los sistemas de riego, por su parte, será también un factor que permita no solo cosechas abundantes, sino también un ahorro sustancial que será de gran utilidad en tiempos como los que vivimos, de marcadas fluctuaciones en la precipitación pluvial y el acopio. A los ojos del secretario Enrique Martínez y Martínez, el tercer eje principal será una adecuada planeación de oferta y demanda que responda no solo a las necesidades nacionales, sino que también pueda enfrentar pertinentemente la volatilidad de los mercados internacionales,
en especial el que nos liga geográficamente e históricamente con los Estados Unidos y que tiene en las marcadas variables climáticas una serie de inconvenientes a vencer para ambos países. Azúcar, maíz y cítricos son solo un ejemplo de productos cuya producción depende y sufre alteraciones serias por el clima. Eso lo precisó el funcionario. Respecto a este último rubro, el secretario de Agricultura consideró que la investigación será un factor definitorio y para ello dijo, contamos con el respaldo de instituciones muy serias, tanto nacionales como del extranjero. A diferencia de otras, la reforma del campo no crea una confronta social ni política, merced a que no sufre modificación alguna en sus preceptos constitucionales. Se trata de una gran reforma. Una reforma incluyente básicamente direccionada por los legisladores, las organizaciones sociales y privadas y las áreas de investigación. Esto lo concluyó el secretario Enrique Martínez y Martínez. Revisemos ahora más información relevante de nuestro sector agroalimentario. Adriana nos tiene a continuación las breves nacionales. Adelante, Adriana. Gracias, Marisol. El gobierno de Puebla, el sector pecuario y los comités de sanidad de carne de caprino redoblarán esfuerzos para mantener y mejorar el estatus zoosanitario de la ganadería poblana durante el 2014. Los presidentes de la Unión Nacional de Avicultores y de la Coordinadora Nacional de Comités Estatales de Fomento y Salud Animal, Jorge García de la Cadena y Alfonso Vega García, respectivamente, aseguraron que la situación sanitaria de la ganadería poblana es favorable y se encuentra bajo control con relación a las principales enfermedades que pueden afectar a las aves, ovinos, caprinos, bovinos, porcinos y abejas. Los avicultores de aquella entidad son los segundos productores nacionales de huevo y carne de pollo, en tanto que la producción de carne de caprino, Puebla ocupa el tercer lugar nacional, en carne de ovino y porcino, cuarto lugar, y como productor de miel de abeja, el séptimo. Labriegos regresan a sus lugares de origen debido a que no han tenido actividad por el bajo corte de caña que priva en Quintana Roo a consecuencia de las lluvias. De acuerdo con el Comité de Producción y Calidad Cañera, cerca del 20% de cortadores de caña han desertado de la ribera del río Hondo, porque el área de corte no es suficiente para brindar trabajo a los 1.800 labriegos. En los 14 frentes de cosecha, solo se corta en los terrenos altos o accesibles. Aproximadamente 300 cortadores de caña han abandonado los albergues temporales que se les tenían asignados, debido a que no han tenido trabajo constante. En Michoacán, las heladas y particularmente la granizada de la semana pasada afectaron a 610 hectáreas productoras de fresa y hortalizas de los municipios de Zamora y Jacona, por lo que se anticipa una sensible baja en la producción, así como en la economía de los agricultores, informó el jefe de Distrito de Desarrollo Rural 88, Jesús Gamiño Moreno. El funcionario dejó en claro que además de los cambios de estación, los efectos adversos derivados del cambio climático son una realidad, por lo que es importante tomar las medidas pertinentes en el campo para evitar que se presenten más daños a los cultivos. A efecto de proteger una mayor cantidad de hectáreas de cultivo en el agro hidalguense, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario estima que los recursos asignados para el seguro agrícola catastrófico serán incrementados de 43.9 a 60 millones de pesos. El año pasado, la dependencia estatal, a través de una compañía aseguradora, protegió 382.629 hectáreas de cultivo por un monto de 43.9 millones de pesos. Para 2014, proyecta crear un fondo por 60 millones, dijo Silvestre Reyes Morales, director general de Agricultura e Infraestructura Hidroagrícola de la SEDAGRO. Estas fueron las breves nacionales. Regresamos contigo, Marisol. Gracias, Adriana. Y le tengo más información. Durante 2013, agroempresas mexicanas apoyadas por la Zagarpa, a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercado Agropecuarios, ACERCA, participaron en 58 eventos de promoción nacional e internacional. A nivel internacional se reportaron ventas estimadas por alrededor de 700 millones de dólares y en México por más de 52 millones de dólares. Esta es la información. Agroempresas mexicanas apoyadas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación reportaron ventas por 752 millones de dólares en 2013, tras su participación en 58 eventos de promoción comercial en nuestro país y el extranjero.
La Zagarpa, a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios Acerca, invirtió 124 millones de pesos para promover la participación de agroempresarios y productores. De acuerdo con Baltasar Hinojosa Ochoa, director en jefe de Acerca, a nivel internacional se contó con la participación de 660 nacionales, quienes en 36 eventos reportaron ventas por alrededor de 700 millones de dólares. Mientras que en México participaron 1.640 agroempresarios y productores en 22 eventos, cuyas ventas superaron los 52 millones de dólares. Entre los eventos internacionales destacan la Produce Marketing Association Fresh Summit 2013, la feria más importante de frutas y hortalizas frescas en Estados Unidos, y México Food Fair, apoyada por Zagarpa. Y en el caso de nuestro país, destacaron casos como Expo Orgánicos y Expo Restaurantes. Cabe señalar que en 2013, la Zagarpa desarrolló el programa de valor agregado, mediante el cual se capacitó a más de 400 agroempresarios para mejorar sus técnicas de comercialización. Para 360 TV, Marlene González. Le comento que el día de ayer el titular de la Zagarpa, el licenciado Enrique Martínez y Martínez, viajó a Costa Rica para participar con la representación del gobierno de México en la ceremonia de toma de protesta del mexicano Víctor Manuel Villalobos Arámbula como director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA. En ese marco, el funcionario sostendrá reuniones alternas de trabajo con el subsecretario general de la OEA, José Miguel Insulza, con los ministros de Agricultura de Costa Rica, Gloria Abraham, y de Argentina, Carlos Casamiquela, y firmará una carta de intención sobre cooperación técnica con el ICA. Hay que recordar que en 2015, México será sede del encuentro de ministros de Agricultura tras una convocatoria que se llevó a cabo en la reunión celebrada el año pasado en Argentina, cuyo tema central fue la gestión integral de los recursos hídricos para la agricultura. Amigos, vamos a una breve pausa y al regresar les informaremos sobre la transferencia de las subdelegaciones de pesca a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, el CONAPESCA, que llevó a cabo la Zagarpa. Ya volvemos. Protagonista económico del siglo XXI, México es hoy una potencia en ascenso. Las rutas del intercambio global cruzan por México y dinamizan la economía del mundo. Con 44 acuerdos de libre comercio, más que cualquier otra economía, una poderosa infraestructura en crecimiento y con solidez financiera, México tiene una nueva agenda para el desarrollo plena de audacia, sustentada en educación, destreza, investigación, tecnología e innovación en todos los sectores. Hoy nos encontramos al inicio de una gestión decisiva que está transformando la historia de México. Producimos una creciente cantidad de bienes agropecuarios y pesqueros, resultado de la formidable energía creadora de muchos mexicanos. Ofrecemos la calidad integral de estos productos y de la industria mexicana de alimentos a todos los países de la Tierra. Continúe con nosotros aquí en su programa Con los Pies en la Tierra y le tengo más información. La Zagarpa fortalece al sector pesquero y acuícola del territorio nacional a través de la transferencia que llevó a cabo de la estructura orgánica y administrativa de las subdelegaciones de pesca a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca CONAPESCA, lo que permitirá realizar oportuna y eficazmente los actos administrativos y de autoridad previstos en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Es Alejandro Cortés quien nos tiene toda la información. Transfiere Zagarpa a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca las subdelegaciones estatales de pesca en una acción que permitirá realizar oportuna y eficazmente los actos administrativos y de autoridad previstos en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, así como contar con una estructura orgánica y administrativa actualizada.
La medida publicada en el Diario Oficial de la Federación abroga el diverso por el que se crean las oficinas regionales de pesca y acuacultura. Con esta incorporación de la estructura orgánica y administrativa que incluye recursos materiales, humanos y financieros, se fortalece al sector pesquero y acuícola del territorio nacional. Justo es decir que hasta hoy, estas instancias formaban parte de las delegaciones de la Zagarpa en los estados. En el órgano oficial se establece que las subdelegaciones de pesca se adscriben al Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, a quien reportarán por conducto de los visitadores regionales de la CONAPESCA. Al frente de las subdelegaciones de pesca se encontrarán los subdelegados de pesca sujetos a la Ley del Servicio Profesional de Carrera, auxiliados para el trámite y resolución de asuntos de su competencia por los servidores públicos que se requiera conforme a la estructura autorizada, en tanto que en ausencia serán suplidos por los servidores públicos de nivel jerárquico inmediato inferior que de ellos dependan en los asuntos de su respectiva competencia o por quien determine el Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca. Vamos ahora con Adriana, quien nos informa sobre lo más relevante del sector agroalimentario internacional en las breves del mundo. Adelante, Adriana. Gracias, Marisol. El 5º Congreso Internacional de Banano, a celebrarse en Costa Rica del 24 al 27 de febrero próximos, reunirá a más de 30 especialistas que analizarán los retos que enfrenta actualmente la industria bananera mundial. Se espera la participación de al menos 600 representantes de diversos países. El evento tiene como objetivo promover el intercambio de conocimientos en temas relacionados a la investigación científica, política bananera, manejo ambiental, logística, comercialización, responsabilidad social e innovación de esta industria. El ministro de Agricultura dominicano, Luis Ramón Rodríguez, informó que en el año 2013 la exportación de productos no tradicionales creció en un 23%, reportando ganancias para el país por unos 1.200 millones de dólares. El funcionario manifestó que el gobierno de aquel país construyó 1.6 millones de metros cuadrados de invernaderos, lo que incentivó sustancialmente la producción en rubros no tradicionales y contribuyó a la inocuidad de los productos. Las exportaciones peruanas de quinua en su forma convencional, en grano, así como en productos con valor agregado, superaron los 72 millones de dólares al cierre del 2013. Esto representa un incremento de 132% con respecto al año anterior. En total, Perú exportó más de 17.500 toneladas de quinua, un crecimiento de más del 57% en relación al 2012. El 90% de las exportaciones se concentran en 9 países, entre los que se encuentran Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Holanda, Alemania, Francia e Israel. La quinua peruana se exporta a 39 mercados. Concertar posiciones comunes para impulsar planes sociales contra el hambre y la pobreza figuran entre los temas más importantes de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que se celebrará en La Habana, Cuba, el 28 y 29 de enero próximos. Los integrantes de la CELAC se comprometieron el año pasado en Santiago de Chile a promover la seguridad alimentaria y apoyar iniciativas como el Desafío Mundial Hambre Cero y América Latina y Caribe sin Hambre 2025. La CELAC fue creada en Caracas en diciembre de 2011 y está integrada por todos los países de América, excepto Estados Unidos y Canadá. Estas fueron las breves del mundo. Regresamos contigo, Marisol. Gracias, Adriana. Y continuamos con más información de interés para usted. La CONAPESCA informó que en materia de inspección y vigilancia pesquera y acuícola para el combate a la pesca ilegal durante el primer año de la actual administración, se logró el aseguramiento de más de 6.339 toneladas de especies marinas. Los pormenores con nuestro compañero Manuel Curiel. En materia de inspección y vigilancia pesquera durante el primer año de la administración, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, CONAPESCA, detalló que se logró el aseguramiento de más de 6.339 toneladas de especies marinas, cuya procedencia legal no pudo ser acreditada. En un informe preliminar del cierre de año del Programa Integral de Inspección y Vigilancia Pesquera y Acuícola para el Combate a la Pesca Ilegal, indicó que se logró además el aseguramiento precautorio de 15.999 artes de pesca, 439 vehículos y 14 embarcaciones mayores y 411 menores, además de que 178 personas fueron turnadas al Ministerio Público Federal. El documento destaca también que las metas establecidas para recordatorios y acciones en puntos de revisión fueron superadas, toda vez que estaban programados 30.000 recorridos y se efectuaron 35.238.
mientras que la segunda se superó la meta de 4.000 al efectuarse 5.069 acciones, así como 4.376 actas levantadas. En este reporte se indica que Yucatán fue la entidad federativa donde más productos pesqueros fueron asegurados, con 2.027.1 toneladas. Le siguió Colima con 1.195.1 toneladas de productos de diversas especies marinas. Otros de los estados donde también hubo decomisos fueron el Distrito Federal con más de 569 toneladas, Sonora con 419 toneladas y Baja California con 414 toneladas, entre otros. Conapesca refrenda su compromiso de avanzar de la mano con los productores en el desarrollo productivo y sustentable de la pesca y la acuacultura en nuestro país, con acciones efectivas de inspección y vigilancia en el seguimiento de los 5 ejes estratégicos que conforman la política pesquera y acuícola que ha emprendido la Administración Pública Federal. Amigos, hemos llegado al final de este informativo que nos mantiene al tanto del diario acontecer del sector agroalimentario de nuestro país y del resto del mundo. Vamos a una breve pausa y al regresar le tendremos más información relevante en otras secciones de este su programa Con los pies en la tierra. Ya volvemos. Somos muchos los que trabajamos para mejorar las condiciones del campo y su gente. Muchos los que nos entregamos para llevarte lo mejor de la tierra y el mar. Muchos los que estamos comprometidos con el progreso. Muchos los que trabajamos para apoyar a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores. Si eres productor, infórmate sobre los apoyos que puedes recibir para que produzcas más en www.zagarpa.gob.mx. Juntos alimentamos el futuro de México. Zagarpa, Gobierno de la República. Son productos vegetales, animales o sus derivados que se elaboran con sustancias naturales. Son productos ecológicos o biológicos. Son orgánicos. Los productos orgánicos vegetales, en su proceso de producción, no se emplean plaguicidas ni fertilizantes de síntesis química. Están libres de residuos de metales pesados, colorantes y saborizantes artificiales. Los productos orgánicos que provienen de animales como carnes, lácteos, huevos y miel, se obtienen de animales que son criados al aire libre con libertad de movimiento. Su nutrición es a base de granos completamente orgánicos. No reciben antibióticos, ni se utilizan hormonas que incrementen el engorde o aceleren la producción. Son más saludables y más nutritivos, porque contienen mayores proporciones de vitaminas, proteínas, azúcares naturales y minerales. Conservan su gran sabor, color y aroma. La Ley de Productos Orgánicos y las normas internacionales los certifican. Identifícalos por el distintivo nacional para los productos orgánicos, un símbolo que da valor a los productos y garantiza su alta calidad. Zagarpa, Gobierno de la República. Qué bueno que continúan con nosotros y ahora vamos al estado del tiempo con Adriana, quien además nos informa sobre la temporada de frutas, verduras y legumbres en nuestro país. Este es el estado del tiempo y el actual es tiempo de durazno. Pero revisemos primero las condiciones climatológicas para este día. Para este miércoles, el frente frío número 26 se extenderá al oriente de la península de Yucatán, en donde ocasionará nublados con precipitaciones puntualmente fuertes en Campeche. En tanto, el frente frío número 27 se extenderá sobre el noreste del país y se desplazará hacia el sureste, ocasionando nublados con lluvias ligeras a moderadas en los estados del noreste, oriente y centro del país, y moderadas a fuertes en el sureste. Se esperan lluvias puntualmente muy fuertes en Tabasco y el norte de Chiapas. La masa de aire polar ocasionará ambiente muy frío en gran parte del territorio. Además, existe el potencial de nevadas desde la tarde de este miércoles hasta la madrugada del jueves en altitudes superiores a los 3.500 metros sobre el nivel medio del mar del Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
También se espera evento de norte con vientos de 40 a 55 kilómetros por hora y rachas de hasta 80 kilómetros por hora en el litoral del Golfo de México, con olas de 2 a 4 metros de altura, y en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con rachas de vientos de hasta 100 kilómetros por hora, que también se extenderá al canal de Yucatán con vientos de hasta 55 kilómetros por hora. Ahora vayamos al otro tiempo, el tiempo de durazno. El durazno se consume principalmente al natural como fruta de temporada y en almíbar o mermelada. También se incluye en la elaboración de ensaladas, gelatinas, tartas y pasteles. Esta fruta es rica en vitamina A que ayuda a mantener una piel sana y una buena visión. El aterciopelado durazno se cultivó originalmente en China, donde era considerado fuente de una larga vida y su imagen se usó para decorar las más finas porcelanas. En México se cultiva a gran escala y en los patios de muchas casas. El árbol de durazno o melocotón, como le llaman en algunos países, es de altura moderada y raíces profundas. Existen casi 300 variedades de durazno que se han agrupado en cinco razas, cada una con distintas características, épocas de maduración y usos. En 2011 se produjeron 167.285 toneladas. El consumo anual es de 2 kilogramos por cada mexicano. De julio a septiembre hay mayor producción. Los estados productores de esta fruta son Aguascalientes, Chihuahua, Estado de México, Michoacán, Zacatecas, Puebla, Morelos, Tlaxcala y Jalisco. Hoy en nuestra sección México en la Mesa le presentamos la continuación de la entrevista que nuestro compañero Jesús Martín Mendoza realizó al director general del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el INIFAP, Pedro Braji Gallegos. Uno de los objetivos del INIFAP es generar conocimientos e innovaciones tecnológicas que contribuyan al desarrollo sustentable de las cadenas agroindustriales, forestales, agrícolas y pecuarias del país. ¿Qué le parece? Sí, vamos a la entrevista. Continuamos a través de 360 TV y hoy con nuestro invitado en esta ocasión, el doctor Pedro Braji Gallegos, el director del INIFAP. Resulta muy interesante para nuestros amigos productores el saber que con las mismas especies que existen en una región se pueden obtener estas mejoras para poder soportar los cambios del clima que estamos viviendo. ¿Cuál ha sido la entidad de la República, tomando en cuenta estas características, que más ayuda o que más ciencia y tecnología necesita para lograr este objetivo, doctor Braji? Bien, vemos que los agricultores, productores de algunos estados, pues van muy avanzados. Han aprovechado nuestras tecnologías, pero aparte también han tenido la oportunidad de salir en misiones tecnológicas a diferentes países y han traído también conocimiento que lo aplican a sus áreas de producción. Y eso pues es lo que conocemos en nuestros mensajes, en nuestro trabajo, lo que es innovación. Entonces, están innovando ellos. Entonces, tenemos una buena área de que no necesitan realmente todo nuestro tecnología, no nos demandan toda nuestra tecnología que tenemos, sino que demandan algo más todavía. Entonces, ahorita lo que hemos hecho es, dentro de una focalización de los 34 programas de trabajo que tenemos de investigación, es cómo nos enfocamos más a lo que es la parte sur de México, la parte del trópico, ¿sí? Y entonces ahí estamos viendo que tenemos un gran abanico de cultivos y de la parte de especies pecuarias también que podemos explotar y podemos empezar ya a dar recomendaciones. Por un ejemplo, cacao, por ejemplo, que ha bajado muchísimo su producción en tanto Chiapas, Tabasco, vamos a decir, estos dos de mayor producción. Queremos otra vez que vuelvan a sus niveles que se tenían. Entonces, estamos trabajando fuertemente para poder introducir una resistencia a una enfermedad que limita su producción, moniliasis, lo conocemos. ¿Esa es la razón por la cual ha bajado la producción de cacao en estos dos estados? Sí. Entonces, lo que estamos haciendo es cómo podemos ya ahorita con los criollos que tenemos identificados que son tolerantes y con especies que introducimos de una institución hermana en Costa Rica para poderlos aprovechar para el bien del productor, que tenga otra vez esa producción que tiene
y que la industria, que también nos está apoyando en este proyecto de mejoramiento, a que tenga la manteca necesaria que necesita con su calidad. Entonces, este es un ejemplo más para darles idea. El otro que tenemos también trabajando fuertemente es en café. Café, teníamos la amenaza de que nos llegara la roya del café. Ahora ya la tenemos aquí. El productor pues no se convence de que tiene que convivir con ella. Entonces nosotros lo que estamos viendo es, ahorita con esta fuerte epidemia que por primer año se tuvo, cómo aprovechamos esos ambientes y estar seguro que identificamos fuentes de resistencia para poderlas usar. Tenemos dos especies en café, arábigo y el robusta, pero lo estamos viendo que el robusta tiene más resistencia. Entonces, de ahí estamos aprovechando algunas cruzas que ya se hicieron antes y las tenemos en los diferentes campos experimentales donde estamos trabajando con café para poder ahora multiplicarlos y tenerlas disponibles a los productores y empiecen ya es cambiar de variedad, vamos a decir. Ahora, por ejemplo, ¿cuánto tiempo, hablando específicamente del caso de la roya del cafeto, cuánto tiempo tarda un resultado de una investigación? ¿Los campos de investigación están en los estados donde hay el problema o se tienen que trasladar al centro del país? No, esa es una gran ventaja que tenemos en el instituto y que lo deben de aprovechar los productores, porque estamos presentes en cada uno de los estados. Magnífico. Y tenemos campos experimentales, algunos hasta dos campos de investigación. Por ejemplo, para café, pues tenemos trabajos en el campo de Rosario y Zapa, que está en Tuxtla Chico, Chiapas. En lo que es Veracruz, tenemos en el Palmar. También tenemos en otro campo experimental, que es Teocelo, que es muy cerca ahí de Jalapa. Entonces, estamos en los lugares donde realmente está la demanda del productor por los diferentes sistemas productos. Entonces, ahí tenemos mucho contacto directo con el productor. Y así debe ser para todos los campos. Ahorita menciono estos dos cultivos con dos enfermedades que están limitando su producción, pero vemos que ya tenemos algo que ofrecerle al productor para que empiece a cambiar sus plantíos. Esto es como un ejemplo de lo que ocurre en el sur sureste de la República Mexicana. Sé que también tienen experiencias muy interesantes en el norte del país. ¿Qué ha pasado en Chihuahua con el asunto del algodón? Platíquenos esto, doctor Braisich. En algodón, pues este es un cultivo muy interesante que se vino abajo en años anteriores sus áreas de producción por el problema siempre, lo económico, el precio internacional. ¿Sí? Entonces, ahorita vemos que hay una gran oportunidad. Entonces, estamos trabajando en cómo el productor tiene mayor cosecha de su producto de campo y después pues, de la fibra y su calidad de fibra. Tenemos propuestas en lo que es manejo ya de los paquetes tecnológicos donde estamos usando ya surcos estrechos para tener una alta densidad y en base a eso poder tener mejor rendimiento y lo mismo tener precocidad para evitar las épocas de lluvia, que la cosecha no coincida con épocas de lluvia. Entonces eso ha ayudado a que el productor vuelva otra vez a ver con buenos ojos algodón. Plaga sigue siendo limitante, pero ya tenemos manera de cómo controlarlo. Entonces eso ha ayudado. Y lo que es más importante, diferentes prácticas para el monitoreo y saber cuándo es el momento adecuado de hacer aplicaciones si son necesarias, dependiendo del umbral de los adultos de cada una de estas plagas que tenemos. Yo quiero agradecerle mucho al doctor Pedro Braisich Gallegos, el que nos haya acompañado el día de hoy. Es un gusto, ya saben que estamos a la orden. Y si a ustedes por este medio también les llegan algunas necesidades, algunas dudas, preguntas, háganoslas llegar. Nosotros también podemos, de aquí de oficinas centrales, atender muchos casos. Sí. A través de nuestras formas de comunicación, de con los pies en la tierra, estaremos recibiendo sus dudas. Gracias, doctor Braisich. Un placer. Esta es su casa, gracias. Muy amable. Continuamos con los pies en la tierra. Y amigos, es momento de abrir apetito. Ya estamos en nuestra sección Receta Mar y Tierra.
donde los productos de la tierra y el mar llegan hasta su mesa y de allá a su paladar. Hoy miércoles los invito a que aprendamos a preparar unos exquisitos camarones al coco, receta traída desde el estado de Colima por nuestro compañero reportero Manuel Curiel. El camarón mexicano es reconocido a nivel mundial por su alta calidad, distintivo que se ha ganado a través de su excelente manejo, ya que está cuidadosamente cultivado y capturado. ¿Qué les parece si vamos a ver la receta? Mi nombre es Verónica Leticia Ramos Becerra. Vamos a preparar unos camarones al coco que ofrecemos aquí en el restaurante Mari en Isla Navidad, La Culebra. Los ingredientes para la receta de camarón al coco es camarón, huevo, aceite y coco rallado. Vamos a empezar a prepararlos. Primeramente vamos a poner el aceite en la cazuela para que se vaya calentando. Los huevos los vamos a batir. El camarón ya lo tenemos limpio, sin avenita, sin nada. Se pone en el huevo. Se pasa en el coco rallado. Y se pone en la cazuela. En unos 3 minutos está el camarón ya listo para ponerlos en el plato, adornarlos con ensalada de lechuga con zanahoria y arroz. Pues ya vio qué sencillo de preparar esos camarones al coco. Y como caso de éxito, hoy le presentamos la granja acuícola La Alborada, que se localiza en el Rosario, Sinaloa. Ahí se dan las condiciones perfectas para explotar la cría de langosta australiana, especie de agua dulce, por lo que un grupo de emprendedores apostó por este proyecto que resultó ser una alternativa de empleos e ingresos. Pero dejemos que nuestro compañero Alejandro Cortés nos platique más de este exitoso caso. Si yo le cuento que esta noche me voy a cenar una langosta, a lo mejor hasta le caigo mal por presuntuoso. Pero si le digo que me voy a comer una langosta, que además es australiana, va usted a pensar que qué exótico. Pero si le digo que me voy a comer una langosta, que además es australiana y cultivada en el Rosario, Sinaloa, aquí apenas a unos kilómetros de Mazatlán, y que me la van a preparar en un restaurantito muy modesto de aquí, de la Perla del Pacífico, a lo mejor me exonera de todas esas culpas. Pues eso es lo que vamos a ver hoy. Un grupo de emprendedores, de jóvenes emprendedores, que se dieron a la tarea de buscar algo distinto, algo diferente para cultivar y para hacer una nueva compañía. Están cultivando langostas australianas en el Rosario, Sinaloa, apenas a unos kilómetros del mar y a unos kilómetros de Mazatlán. Bien, pero vamos a dejar que sean ellos quienes nos cuenten esta gran historia de éxito, de progreso y de esfuerzo. El Rosario, Sinaloa. Tierra de la que por más que se hable, aún no se ha contado gran parte de las historias que encierra este jirón de la patria. Tierra pródiga donde la producción de frutales y pesquerías enmarcan un cultivo casi permanente de alimentos que rebasan cualquier cantidad que sus habitantes puedan consumir. Es justo aquí, en el Rosario, donde se encuentra la granja acuícola Alborada, a unos metros del también legendario río Baluarte. Aquí, la conjunción de iniciativa, ideas y esfuerzo crearon un exitoso proyecto productivo de langostas. Pero veamos. Estás en Rosario, Sinaloa. Este es parte de un ejido, se llama Pueblo Nuevo. La razón por la cual estamos aquí es que este negocio, para empezar, necesitamos pues, que haya suficiente área de terreno donde llevar a cabo el procedimiento. Y otra es que pues, necesitamos suficiente agua dulce
porque este animalito es de agua dulce exclusivamente. Entonces, como el socio Ernesto, que es biólogo, él es el propietario de esta parcela. Entonces, él pidió permiso al comisariado y al llevar a cabo esto, por lo cual recibió todo el apoyo. Y esa es la razón por la cual estamos aquí. Medio ambiente y recursos naturales. Factores que pueden ser solución desde que un clima tropical con promedio de 36 grados anuales y una tierra rica en nutrientes permanentemente arrastrados río abajo es materia prima para el desarrollo. Es óptimo el clima donde estamos aquí, caluroso. Para los animalitos esto es esencial, el calor. Y aparte se le da un complemento de camarón, alimento de camarón, camaronina. Ahorita se está trabajando con las personas que realizan este tipo de alimento para hacer un alimento exclusivo para este tipo de langosta. Ah, okay. Se está perfeccionando el que compramos para que sea exclusivo para la langosta. Comen vivo, pero nosotros no les damos, prácticamente ellos comen de todo. La visión de estos emprendedores es tan amplia como el horizonte sinaloense. Los planes se extienden no solo en lo que se refiere a espacio y tiempo, sino aún en lo que se pretende hacer en un futuro inmediato. Pues mira, nosotros tenemos muchas ilusiones en que esto llegue a ser prácticamente algo grande donde se puedan sustentar tanto familias de aquí, de esta parte de Rosario, como de Mazatlán, ya que tenemos ahorita en mente y en avance ya estamos por hacer una granja. Te lo aclaro, con dinero de nuestro propio esfuerzo, porque casi no hemos recibido apoyos. Nosotros ahorita tenemos pensado hacer un proyecto de unos 50 estanques. Ya estamos hablando de estanques de engorda. O sea, este es laboratorio. Pero nosotros queremos hacer ya estanques como los que ves ahí al fondo, pero ya más grandes, de 100 por 25 metros. Estimamos sacar aproximadamente 50 toneladas, si no es que más. Las razones que impulsan a un grupo de noveles empresarios pueden ser tantas como legítimas, lo mismo de superación personal o grupal e incluso de generación de empleos basados en el arraigo y el amor a la patria chica. Nosotros queremos darle trabajo a la gente, pues. Esa es la idea, pues, pero también dentro de los planes nosotros ayudar a la gente que no tiene chamba, pues traérnoslo a trabajar con nosotros. Aquí, por ejemplo, se sustentan 10 familias de aquí, lo que nosotros tenemos. Por lo pronto. Por lo pronto. Y pensamos en el proyecto a realizar, mínimamente van a trabajar 20 gentes con nosotros, que significa 20 familias más que van a depender del trabajo que nosotros estamos realizando. Alguien con camino andado como Sirio siempre tiene algo que decir. Y aunque él mismo dice no ser ejemplo de nada, nos hace una breve reflexión sobre el ser y el hacer. Pues tienes que tener fe en lo que estás haciendo, porque pues si no... Bueno, primero que nada tienes que ver que sea rentable y redituable. Y por ejemplo, en el caso de nosotros, que nosotros primero tuvimos que ver, nos asesoramos. Y ya que vimos que era viable, pues tienes que meterle con todas tus ganas y no tenerle miedo a no quedarte sin comer un día o dos o un mes. A final de cuentas, como quiera, se sale de ese trance. Hay que meterle todas las ganas. Aquí a veces nos hemos quedado, ¿para qué te cuento? En el Rosario, Sinaloa, desde hoy, tierra de langostas, Alejandro Cortés, reportero, con imágenes de Carlos Millán y Víctor Oseguera, Zagarpa 360, Televisión. Y amigos, es momento de hacer una breve pausa y regresamos con nuestra sección Mirada al Campo. Ya volvemos. Protagonista económico del siglo XXI, México es hoy una potencia en ascenso. Las rutas del intercambio global cruzan por México y dinamizan la economía del mundo.
Con 44 acuerdos de libre comercio, más que cualquier otra economía, una poderosa infraestructura en crecimiento y con solidez financiera, México tiene una nueva agenda para el desarrollo plena de audacia, sustentada en educación, destreza, investigación, tecnología e innovación en todos los sectores. Hoy nos encontramos al inicio de una gestión decisiva que está transformando la historia de México. Producimos una creciente cantidad de bienes agropecuarios y pesqueros, resultado de la formidable energía creadora de muchos mexicanos. Ofrecemos la calidad integral de estos productos y de la industria mexicana de alimentos a todos los países de la Tierra. Con nosotros aquí en su programa Con los Pies en la Tierra. Nuestra mirada al campo hoy la dirigimos al Estado de México, entidad que se destaca por la producción agrícola de cultivos como crisantemo, arroz, papa y pastos, la pecuaria de leche de ovino y carne de ovino y la pesquera de trucha y carpa, por lo que se ubica en los primeros lugares a nivel nacional, un estado competitivo y de gente de trabajo, una suma con dividendos positivos para el orgullo de los mexiquenses. A continuación, nuestro compañero Víctor Cruz nos presenta una cápsula agroalimentaria de aquella entidad. El Estado de México es tierra de grandes contrastes. Tiene una extensión de 22.357 kilómetros cuadrados, representando poco más del 1% del territorio nacional. Aquí viven más de 15 millones de personas, el 13.5% de todos los mexicanos. Solo en uno de sus municipios, en Ecatepec, vive más gente que en 9 estados de la República. Por su producción agropecuaria y pesquera, el Estado de México ocupa el 12º lugar nacional. Su volumen de producción alcanza los 8 millones y medio de toneladas. El Estado de México es el tercer productor nacional de maíz. Destina el 64% de su superficie total cultivable a este grano. Esta actividad representa un movimiento económico de un poco más de 4 mil millones de pesos. A pesar de no tener costas, el Estado de México ocupa el 15º lugar nacional por su producción pesquera, más de 11.500 toneladas anuales. Esta entidad ocupa el primer lugar nacional en la producción de trucha y carpa y es el cuarto en la producción de charal. El Estado de México produce más del 59% de toda la trucha que se produce en el país. En el Estado de México se encuentra casi el 14% de toda la agroindustria nacional. Más de 14.000 establecimientos para la transformación de productos agrícolas y ganaderos. El Estado de México exporta casi el 80% de su producción de tomate y también envía a otros países carne, flores, miel y harinas. Para Zagarpa 360, Víctor Cruz. Y amigos, hemos llegado a nuestra sección Diálogo de Cocinas, donde el conocimiento cobra sentido solo si se comparte. Hoy miércoles aprenderemos a preparar el platillo prehispánico huauzontles en salsa de tomate, que nos presenta nuestra amiga cocinera Elvia García Bello, originaria de Tepoztlán en el estado de Morelos. El huauzontle es un legado de los aztecas para el mundo. Por su alto valor nutritivo comparado con el amaranto, es el alimento del futuro aunque tenga 500 años. ¿Qué les parece si vamos a ver la receta? Estamos transmitiendo desde Tepoztlán, estamos en el Hotel Boutique Casa Fernanda y tenemos hoy a la señora García, que es nuestra invitada especial. Señora, ¿cómo está? Muy bien. Bienvenida, nos va a presentar una receta deliciosa, muy típica, que van a ser unos huauzontles en salsa de tomate. Para esta receta se requiere huauzontles frescos,
También tenemos huevo fresco, queso fresco y como último ingrediente tenemos salsa de jitomate. Vamos a presentar la elaboración del guauzontle estando aquí en el Hotel Spa Casa Fernández. Vamos a iniciar con el guauzontle que se da típico aquí en Tepoztlán y lo vamos a empezar. Vamos a empezar a hacer unos rollitos que los vamos a ir despencando uno por uno hasta hacer los rollitos que vamos a empezar la elaboración del guauzontle. Cortamos lo más tiernito que podamos encontrar en los guauzontles para ir haciendo el rollito. Lo amarramos con hoja de totomascle para que no se nos desbarate. Ya después que lo amarramos con hoja de totomascle o hoja de maíz, lo introducimos en una olla con agua hirviendo. Previamente al agua le ponemos sal para que el guauzontle agarre un sabor rico. Normalmente son de 3 a 4 minutos en lo que se tiene que cocer. Ahora ya nos queda así. Lo que tenemos que hacer ahora es escurrirlo, dejarlo escurrir en un colador y después presionarlo con las manos para quitarle el exceso de agua que tiene. Posteriormente tenemos aquí el queso fresco, que es también originario de aquí de Tepoztlán, lo elaboran las personas de aquí de Tepoztlán, y de ahí ya agarramos una porción y lo vamos a introducir en el medio del guauzontle. Lo sellamos o lo cerramos, como normalmente se dice, y si queremos lo podemos volver a amarrar con la hoja de maíz o de totomasa. Después, el siguiente paso que vamos a tener es que lo vamos a introducir en el huevo que ya está previamente batido a punto de turrón. Lo introducimos para que quede perfectamente bien bañado y de ahí ya va directo al sartén con aceite. Como ya les expliqué anteriormente, el guauzontle se pasa por el huevo y se fríe. Algunas veces no nos va a quedar perfectamente bien sellado. Lo que tenemos que hacer es agregarle un poco de harina a las hojitas y después de ahí introducirlo al huevo y llevarlo al sartén. Y la presentación es algo muy simple. Por otro lado, ya nuestra salsa de jitomate ya está perfectamente bien sazonada y con un sabor exquisito, entonces lo vamos a bañar con la misma salsa de jitomate. Esa es una salsa de jitomate natural, ¿verdad? Es natural, 100% natural. Son puros jitomates, ajos y cebollas, sazonando la salsa con cebolla. Y esta es la presentación del plato típico del guauzontle de Tepoztlán desde el Hotel Casa Fernanda. Señora, muchísimas gracias, amigos. Una vez más, les agradecemos su atención. Los esperamos en un programa más de Diálogos de Cocina. Hoy miércoles le presentamos la historia de Empresas Guadalupe, que tiene lugar en San Juan de los Lagos, en el estado de Jalisco. Empresas Guadalupe cuenta con un puerto propio, plantas de alimento, casetas de alojamiento de aves de última generación, empacadoras, automáticas y transporte para su entrega, manteniendo su alto nivel de excelencia gracias al trabajo de todo su personal. Por su alta producción de huevo, Empresas Guadalupe se ubica en la cuarta más importante a nivel nacional. ¿Qué le parece si vemos el reportaje? Ubicada en el municipio de San Juan de los Lagos, en el estado de Jalisco, la compañía Empresas Guadalupe es un ejemplo de orgullo y perseverancia. Esta zona destaca a nivel nacional por ser motor del sector pecuario, específicamente en la producción de huevo. Gente emprendedora donde su trabajo, con ayuda de la tecnificación, ha sido la clave de su gran desarrollo. Bueno, en esta zona de San Juan y Aguascalientes y Lagos, tenemos alrededor de 13 años, se inició en la zona de Tepatitlán y en la zona de Tlajumulco y Zapopan desde hace alrededor de 40 años. Es una empresa familiar y dentro de nuestra empresa trabajamos alrededor de 800 personas con una producción aproximada de 8 millones de aves en postura y con una crianza aproximada de 1.200.000 aves.
Gracias al trabajo de todas estas personas, el municipio de San Juan de los Lagos produce anualmente 224 mil toneladas de huevo, 10% de la producción nacional. La empresa cuenta con instalaciones especiales destinadas para el adecuado desarrollo de las pollitas, que se realiza hasta que cumplen 15 semanas de edad. Posteriormente, cuando ya son gallinas, cambian de instalación para producir un huevo diario. Y las mantenemos ahí hasta las 15 semanas de edad. A las 15 semanas de edad las movemos a las instalaciones de producción o postura, que es esta donde estamos, en donde el piso ya tiene cierta inclinación, que es un 7%, para que permita que el huevo salga a la banda, ruede naturalmente por gravedad. Los huevos se recolectan diariamente y son llevados a través de bandas al área de selección y empacado, donde muchas mujeres con gran destreza y agilidad en las manos separan el huevo de acuerdo a su calidad, para de inmediato ser transportado en camiones a los diferentes puntos de venta. En esta área se trabaja con 4 personas, cada una de ellas con diferentes funciones. En 2 de ellas seleccionan manualmente, recogiendo el huevo sucio, el huevo craquelado, el huevo roto, el huevo deforme, el huevo canica, y todo ese huevo se retira y se selecciona para darle un destino diferente. Pero todo no ha sido fácil para esta empresa. Como todas, ha tenido sus altibajos y se han enfrentado a graves problemas. Uno de ellos, el virus de la influenza aviar, el cual superaron con el manejo adecuado y oportuno de vacunación. Sí, definitivo, fue un problema muy impactante. Estamos hablando de que ya tenemos más de un año lidiando con él y hemos aprendido mucho de él. Hemos logrado contenerlo a base de mucha bioseguridad, a base de, dentro de la seguridad, las vacunas que nos han permitido detener y prevenir el problema y principalmente la concientización de todos nosotros los trabajadores. Manejamos nosotros lo que se llama vacunación individual. Nos gusta mucho trabajarla, aunque eso propicia que haya un estrés en las aves, el cual luego provoca una baja de producción, pero preferimos eso y asegurar la vacunación a utilizar vías masivas. Es así como Empresas Guadalupe, con la producción de 5 millones y medio de huevos diarios, se ubica como la cuarta más importante a nivel nacional. Con imágenes de Francisco Ocaña, reportó para Zagarpa 360 TV, Adriana Quintanar. Y los invitamos a que nos sigan por Twitter, nos escriban por Facebook y nos vean a través de nuestro portal www.360tv.mx. También puede encontrarnos a través del portal de la Zagarpa, www.zagarpa.gov.mx. Aquí lo mantendremos informado sobre el diario acontecer del sector agroalimentario de nuestro país y del mundo. Le recordamos nuestras redes sociales. Búsquenos en Twitter como @360tvmx. Si quiere hacernos algún comentario o sugerirnos algún tema de interés para usted, hágalo en Facebook y nos encuentra como 360tvmx. Y si quiere ver nuevamente alguno de nuestros reportajes o se perdió alguno de nuestros programas, búsquelos en nuestro canal de YouTube, 360tv.mx. Amigos, es así como hemos llegado al final de nuestro programa, Con los pies en la tierra. Como todos los días, le agradecemos su atención y le esperamos mañana con más información de interés para usted. Aquí en su canal 360 TV. Que tengan un excelente día. Nos vemos el día de mañana.